Una exposición fotográfica en honor a nuestras artesanas amazónicas se realizó este viernes 11 de junio en los espacios del Terminal Terrestre Roberto Villarreal. El gestor de esta muestra fotográfica es Carlos Jaramillo, con el apoyo de la Fundación Atacín. Conjuntamente con la Fundación Atacín, ellos que vienen gestionando el trabajo de las mujeres locales, un poco de la gente vulnerable, han solicitado que participe en este proyecto, que es el apoyo a las artesanas de la Amazonía. En esta ocasión están participando mujeres de la ciudad de Sucúa y la ciudad de aquí, del Cantón Morona. Un poco el interés de retratar a estas mujeres ha sido que se conozca un poco en qué forma viven y en qué forma trabajan. Igual dando un poco de dignificación o dignidad a estas mujeres sin quitarles el mérito a su trabajo. Porque es arte lo que ellas hacen y más bien se necesita apoyo para estas mujeres y para todo aquel que quiera dedicarse un poquito al arte. En la mayor parte de fotografías ustedes pueden ver rostros que intento plasmar las miradas de ellas y un poquito la comodidad que ellas sienten al estar trabajando. Pero como me estoy yendo un poquito al ámbito documental en estas fotos, ha sido mi interés que se vea el entorno en las que ellas trabajan. La mayor parte de estas personas viven con escasos recursos, han utilizado el arte, han utilizado la artesanía en forma para sacar a sus familias adelante. Entonces, aquí hay algunas fotografías, están compuestas más o menos de 15 fotografías y 10 videos de un poquito de cómo ellas nos cuentan su vida. Entonces, eso ha sido el interés, ha sido plasmar, y también desde mi parte de fotógrafo, de mi parte de artista, soy de aquí de Macas, llevo más o menos unos 10 años haciendo fotografía en Macas y me gusta que se estén generando nuevos espacios como estos para a los cuales se me apoya a mí y se apoya a muchas personas más que están queriendo intentar, y a veces el arte es un poco ingrato, no hay mucho apoyo, pero generando estos nuevos espacios, hablando con las instituciones privadas, con las instituciones públicas, se puede generar más apoyo para esta situación. Para las artistas que están aquí plasmadas en estas fotos, y como fotógrafo pido un poquito más de apoyo y generando más espacios. El viernes 18 de junio también se expondrá estas fotografías en la plazoleta La Randimpa, adelantó. Va a ser expuesto esto en la plaza La Randimpa. Y la siguiente semana, también en día viernes, va a haber una feria artesanal en las cuales también va a ser expuesta. En los siguientes días, viernes de la siguiente y siguiente semana, estarán expuestas también las fotografías para que puedan acercarse si es que gusta. Resaltó que a ellas les apasiona confeccionar sus artesanías. Yo como fotógrafo he descubierto una pasión que ellas tienen al estar conversando con ellas, al estar interactuando con ellas en momentos más privados. Ellas han comentado y han compartido parte de su vida. Entonces yo como fotógrafo, como artista de esta ciudad, me llego a sentirme a tú con ellas, ya que yo también he tenido dificultades al sacar mi profesión como artista de esta zona, de una ciudad pequeña. A estas mujeres que vienen de escasos recursos, como le contaba, sienten una pasión por estar vivas, sienten una pasión por generar arte y a su vez están contentas que ese arte dé de comer a sus familias. Entonces yo he aprendido eso de ellas, el sacrificio también tiene su recompensa. Entonces es el arte que ellas usan. Hay algunas mujeres que incluso sus palabras se sienten contentas cuando ven a una mujer utilizar sus artesanías como lujo. Entonces ahí ellas sienten que el valor y el sacrificio vale la pena. Por su parte, la presidenta de la Fundación Atacín expresó: estamos iniciando una serie de exposiciones fotográficas que se van a realizar aquí en la ciudad de Macas. Fundación Atacín está exponiendo el trabajo, haciendo conocer el trabajo de las mujeres artesanas. El saber que hay un espacio para que se difunda y se conozca quiénes son las artesanas, quiénes son. Bueno, esta es una muestra, son 15 fotografías de artesanas de acá de la ciudad, que se están del Cantón Morona y del Cantón Sucúa, que se están haciendo conocer. Y también hay unos 10 videos que van a empezar a rotar, que son también de las artesanas. El saber, el conocer, el difundir la artesanía, difundir y saber cuáles son las artesanas, qué hacen,
cómo hace, cómo es su vivencia, porque si bien es cierto las artesanas o los artesanos tienen mucho que lidiar en su día a día para conseguir sus recursos para vivir y además no es bien pagado. Entonces la idea es que se conozca, que se sepa de las artesanas, porque este es un trabajo con mujeres artesanas, con mujeres que día a día tienen que palear para llevar el pan a sus hogares. También es parte del proyecto de Atasim el crear una página de venta para que puedan vender sus artesanías, ¿no? Para que ellas puedan conocerse a las artesanas, conocerse a las personas que hacen y podamos vender conjuntamente con ellos sus productos a nivel nacional y a nivel mundial. Sandra Marlene González, Expresa Temorona, Santiago.